La semana anterior, la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados mencionaba el tema de los racionamientos que se tendrían que hacer en el cantón de Pérez Celedón debido al ingreso de la época seca y el faltante de agua. Este tema llegó hasta el Consejo Municipal, en el que los regidores se mostraron muy preocupados con respecto a estos cortes en el suministro de líquido. El regidor José Noé Calvo incluso señala una negligencia administrativa de parte del AIA con respecto al faltante de obras en la construcción de la planta de tratamiento. Que el mismo Consejo uniera esfuerzos, dado que es un tema común, para ver cómo se acelera el proceso del proyecto de agua hacia el distrito de Daniel Flores. Me parece que debe servir como una palanca para absorber esa urgencia. Es muy lamentable escuchar a sectores de la población en San Isidro del General los racionamientos de agua tan enormes. Ya están llegando a niveles de 8 días diarios, en donde el agua se recorta con todo lo que implica eso. Y yo quisiera de verdad que vayamos todos y toquemos, rasquemos, patiemos las puertas del AIA, a ver qué se puede hacer para acelerar ese proyecto, porque creo que es negligencia administrativa. Por su parte, Fernando Umaña hizo la petición de declarar como emergencia cantonal el faltante de líquido vital para la vida. Él señaló a la municipalidad de Pérez Celedón como la responsable de esta situación, pues afirma que se tiene el dinero para hacer las obras, pero no se hacen. Tenemos que hacer algo, tenemos que presionar. No es posible que un cantón como Pérez Celedón, con la tubería enterrada, que vale miles de millones, ya colocada, ya lista, con afluentes poderosísimos, como es el río Chirripó, para tener agua para ahora y 50 años más. Y aparte de eso, el gobierno central tiene en sus arcas los miles de millones que se necesitan para hacer la planta de tratamiento, que es lo único que falta, para poner a que este cantón tenga el agua que necesita y demás. Hagamos algo, o que se haga algo, necesitamos declarar una emergencia, porque es una emergencia. No tener agua sí es una emergencia. Y no tenía el gobierno ni siquiera que verse en problemas, porque el dinero está, los recursos están. Que se saque esta licitación por emergencia en dos toques y que, porque si yo no sé cómo vamos, nos han traído que de un año para otro y esa cuestión, y a estas horas no hay inicio de planta, yo no sé por dónde irán estos procesos. Necesitamos agua. Justamente la semana anterior, la presidenta ejecutiva del AIA pidió disculpas a los vecinos por las falsas promesas de conclusiones en las obras y reitera que se necesitarían al menos 2 años para contar con la planta de tratamiento, la cual cerraría el proyecto para que los generaleños cuenten con el suministro de agua. A mí no me gusta y sobre todo me siento muy apenada, así, sumamente apenada, es que la institución haya dicho, porque lo ha dicho en muchos lados, que ya el proyecto viene y que ya el proyecto viene y el proyecto ni siquiera ha iniciado o apenas está la idea del proyecto. Y es que una idea, o sea, un proyecto empieza con una idea exactamente, con una necesidad planteada, y esa necesidad tiene que empezar, para hacer un proyecto, empezar lo que son los estudios básicos, que es buscar fuente, que es analizar la fuente, que es hacer estudios de cantidad y calidad, todo lo que es la parte prefactibilidad, que se lleva mucho tiempo también. Quien también mostró su preocupación fue la regidora Kemly Jiménez. Ella fue más allá y culpó a los mismos regidores por no prestarle una mayor atención al problema del agua. Dice que si se hubiera tomado con más seriedad el tema, no se estaría viviendo estas situaciones de preocupación. He insistido que hay 18 usos de suelos otorgados precisamente en relación con ese proyecto atentador en el río San Rafael. ¿Por qué ustedes, como gobierno que son, no piden una investigación de cómo se giraron esos usos de suelo en forma indebida y en forma camuflada? Porque se dice que para instalación de una cañería, pero no es un tubito de lazada, no, ya sabemos que tiene más de 2 diámetros. ¿Por qué se trabajan estas cosas que son sustanciales, esenciales y cruciales de una manera tan turbia, poniendo en alto riesgo la sostenibilidad y la vida misma de los pobladores, incluso hasta la prolongación de este mismo cantón?
Ese doble discurso los ha caracterizado a ustedes durante todo este proceso. Ahora lo vamos a ver a usted en un pose ahí de magistrado, diciendo que todo es mentira, pero ahí están los documentos. A inicios de esta semana se intensificaron los racionamientos de agua en horario nocturno en gran parte del cantón de Pérez Celedón.